Buenas tardes, gente. Bienvenidos a su canal de video reacciones. Esta vez traemos el nuevo capítulo de Re:Zero. Oh. Ay, por Dios, Subaru, Emilia, ¿qué van a hacer? Maldita sea. Pero bueno, quiero agradecerles a todos por su apoyo. Espero les esté gustando esta reacción. Y pues bueno, no la lío más. Vamos allá. Uy, casi se me olvidó el audio. Listo. ¿Será que ahora vamos a ver el pasado de Emilia al fin? Lo siento. Bueno, ya más o menos nos lo sospechamos, ¿no? Quien vimos la película, si vimos los OVAs. Ya más o menos sabemos qué pedo. Todo este tiempo. Mira, Puck. Cuando se juntó con Puck. Me llamó. Uf. Siento el olor del aire y la textura de la tierra. Ey, 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 no me digan que. No, no, Cami, no, no me digan que es la hija de Kidna. No, no me digan eso. Ok, y así es una representación de esa conciencia. Aunque me odies. Ah, o es la prueba de Emilia entonces. Es la prueba de Emilia entonces, ¿no? Reprocharte esa frase. Madres, ¿todavía no está preparada? No es tu defensa. Madre mía. Madre mía, Willy. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? De la princesa. Sí, nomás cruce y ya. La cara de Kidna. Really, really. Mira, Emilia de chiquita. ¿Les preocupa? La mamá, la ocasan de Emilia. Fortuna. Y pórtate bien. Lo hice como con cara de really, otra. Como que no le cree. El de tu mamá. Uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Qué aburrimiento. Ni esconder cosas. Quiero ir afuera. Bien despreocupada. Quito la piedra. LOL, se escabulló. Rebeldes de chiquita la Emilia, ¿eh?
¿No es el tiempo? Esos uniformes. ¡Wow! ¡No, miren que es Petelgis! Ah, no, este arzobispo ya lo vimos, ¿no? Creo que... Oh, no es Petelgis. Es este... ¡Ah! Creo que sí es el que ya vimos que se devoró el brazo de... ¡Ah! ¡Ayuda! Díganme si me equivoco. Pero esos son los del culto de la bruja. Según yo, todos esos son los del culto de la bruja. Ese uniforme es del culto de la bruja. Son los arzobispos. Señora Fortuna. Obsesión, arrepentimiento. Y los libros que traen. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo carajo se convirtieron en eso? En lo que actualmente es. O sea, what the fuck. ¿Qué demonios está pasando aquí? El próximo guardián del bosque. ¿Qué demonios? Está sana y salva. Señorita Emilia. A ver, ¿qué está pasando aquí? Ah, ok, es Romen. Ok, no, ya, descartado. Es Romen. Avispo Romen Cotillay. Señora Fortuna. ¿Cien años de angustia? Y es que, ¿cómo carajos pasaron de eso a ser los asesinos, hijos de... que son ahora? Pero soy joven. LOL, el espíritu la limpió. Tiene la pintura. No me enojaré por esto. Muchas ganas de verte. ¿What? ¿Qué demonios está pasando aquí? Descarada. A mi madre y a mí. No decir en voz alta. Empeorarla. Para bien o para mal. Subaru. Están hablando de Subaru, seguramente. Están hablando de Subaru. Aún no. No me digan que va a ver cómo fue que todo se congeló. Matriz.
lo sé, pórtate bien, ok. Geus, no, entonces si sí es. ¡Fuck! Entonces si sí es Petelgis. Porque le dijo Geus, o sea, es Petel. ¡Qué demonios! ¡Ya estoy todo confundido! ¡Ah! Te odio, Re:Zero, y al mismo tiempo te amo. Ropa para adultos. ¿Nie? Dije lo que pensaba. Que estás perdonado, pero. Mientras hablaba conmigo. ¡Nie! No soy una niña. Es un tonto. Ese es mi papel. Peliaguda, okay. ¿Y por ellos dos? ¡Wow! ¿Quiénes dos? ¿De qué habla? ¿De qué carajos habla? ¿De qué carajos habla? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Emilia, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Esa puerta es el recuerdo del sello. Seguramente se va a meter ahí y va a ver el recuerdo de cuando se liberó todo este desmadre. Los. Bueno, me equivoqué, no es una puerta, pero vamos a ver qué desmadre pasó. Ay, Emilia, ¿qué hiciste? ¿Dónde te sentaste, Emilia? Es el fin. Entra antes que ella. Para que ignore lo que digo. ¿Iba en serio? El Subaru. A seguir tu ejemplo. ¿Qué vas a hacer, Garfield? Se le va a aclarar a Rem. ¿Tardará lo mismo ella? Si sí lo logra. Tan poca sensibilidad. Más que los golpes. La conversación de anoche. Con mi abuela iba a decir. Le iba a decir abuelita. Ya veo. Y pues pusimos lo importante. Si se va a liberar el santuario. ¿What? La existencia de ellas, ¿no? La existencia de ellas. El sello. Regresamos al sello. Regresamos al sello. Porque está súper gigantesco y tiene un candado. Emilia, usa la lógica. Usa la lógica. Y de y el bosque blanco. Caso que resolver. ¿Y ahora te crees detective? ¿Qué voy a hacer?
La descubrieron. Madres. Madres, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Una salvación que no esperaba. A ver, what the fuck, what the fuck. Estoy ele... What the fuck? ¿Qué demonios está pasando aquí? ¡Ah! ¡Alguien que me explique! ¿Pero por qué su salvación? No entiendo. ¿Será que de ahí viene lo del amor de la bruja? ¿Será que de ahí viene lo que quería? ¡No! ¡No! ¡No me digan que viene de ahí! ¡No me digan que viene de ahí! Olvidé todo lo que ocurrió. No vean que ahí viene lo del amor de... No vean que ahí se volvió lo del amor. No me acobardaré. Me lo perdonaría. Seguir siendo débil. ¡Al fin! ¡Al fin! ¿Cuánto tiempo esperé porque dijeras esas malditas palabras, Emilia? Emilia, por amor de Dios, al fin. Estaba a punto de nombrarte oficialmente la Sakura de Re:Zero. La prueba que te destrozó. Que tenga tanta energía. No puedes vivir sin mí. No es justo. Tramposa. De excusa. Está muy mal que lo hicieras. De la confianza. Cumplirás tus promesas. Dios, Dios. Ok, me gusta que estamos viendo esta parte de Emilia. Me gusta. Deslumbrante para mí. Pinche. Es que estoy casi seguro que este güey es Petelgis. Y aún falta saber qué relación tenía con la de la biblioteca, ¿eh? Con la bibliotecaria. Y son muchos. Es como que ves, no mentía.
Los usuarios espirituales. No le cuentes cosas raras. Para la pequeña Emilia. Hoy me lió con Geuse. Usuario espiritual. No, no creí que llegaría tan lejos acá. No creí que llegaría tan lejos. What? Que sea una niña. Ahí me huele un poquito a amor, ¿eh? No sé, me huele. Esta vez te perdono. Como siempre, tenemos que echarnos la culpa de todo. Como siempre, eso no es novedad. Para mantener a la fiera tranquila. Desde hace mucho tiempo. Ah, lo silenció. Lo silenció. Se sintió ya el latigazo. ¿Latigazo dónde? Otro día eso. La desinfló. Otro día. Que lo cumplirás. Ay, por Dios, es que este capítulo... ¡Ah! Este capítulo. Y ya se me lo van a terminar seguramente. Ya están saliendo canciones y letras. Esto se va a acabar. De acuerdo. ¡Ay! Es que por Dios. Este capítulo nos mostró demasiado. Demasiada información. No llores mucho hasta que volvamos a vernos. ¡Ay, ay, 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 ay! No puedo con esto. No puedo con esto. No puedo con esto. ¡Carajo! Ahí viene el caos. Viene el desastre. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Ese men nunca me dio buena espina. Ese men nunca me dio buena espina. Ah, no, no es quien yo creí, pero sí, ya lo conocemos. Este güey es el arzobispo de... Ay, güey. Era... Ah. No, no era lujuria, era... Ah, esto de que eres muy ególatra. Ah. Ay, se me fue el nombre de esta cosa. Arrogancia, ¿no? Creo que es César. No, ya. Es que era algo de así como de orgullo. Codicia, puta madre, se me fue. O sea que este güey convirtió a Petel. ¿Gis? What the fuck? Ok, chicos, se cancela todo. Adiós. Tengo que subir esto y buscar respuestas. Bye. Mátane.